Hola, ¿cómo están? Estamos en el stand de Toyota, en Expo Agro 2013. Estamos con el presidente de Toyota Argentina, el señor Daniel Herrera. Hola, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar acá. Muy contento de estar en esta muestra, que para nosotros es importante porque el 65% de nuestros productos van destinados al campo. Queríamos preguntarte cuáles son las novedades que tiene la marca para este año 2013. Bueno, este año nosotros estamos trayendo acá a Expo Agro las dos versiones nafteras de Hilux y SW4. Estamos trayendo también la RAV4 nueva, es un modelo totalmente nuevo que se va a presentar en abril en Argentina. Y también trajimos la Coupe 86 que lanzamos en diciembre, además de toda la línea de productos de la marca Toyota. Hace tiempo que Toyota presenta el stand en esta expo. Queremos saber cuál es la respuesta de la gente del campo. Para nosotros la gente del campo es muy muy importante porque ha mostrado una lealtad y una fidelidad a nuestra marca que nos permitió seguir creciendo. Hoy hicimos hace 7 años el número 1 en ventas en Hilux en la Argentina y eso significa que el campo está con nosotros. Nuestra idea de estar acá es estar cerca de ellos y darle o exceder las expectativas que tienen para nuestros productos y de esa manera seguir caminando juntos ese camino de crecimiento. ¿Cuál es la temática que presenta el stand? La idea de nuestro stand es presentar todo el line-up de productos. Hay gente especializada en cada uno de ellos para atender las dudas que tengan nuestros clientes y a su vez también recabar de esos clientes cuáles son las cosas que nos están faltando para poder seguir dándole un poquito más. ¿Y qué nos podría comentar acerca del nivel de ventas? Para nosotros el 2012 fue un año récord. Nosotros terminamos con un 35% de crecimiento de ventas en la Argentina, un 36% de crecimiento en exportaciones, con lo cual fue un año totalmente récord. Y para este año esperamos un mercado automotriz similar al del año pasado, o quizás un poquitito más grande, un 5% puede llegar a variar. Y nuestra expectativa es seguir creciendo, tanto en el mercado doméstico como en la exportación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar acá.